estado de Jalisco y de manera particular del gobernador de ese estado, licenciado González Márquez, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a la tierra del mariachi, a la tierra del tequila y hoy a la tierra que venga a ser la nueva industria ecuestre en el estado de Jalisco y en nuestro país. Gracias, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y que hoy, junto con este presidio, estamos haciendo historia en nuestro país, en Latinoamérica, como el mejor evento latinoamericano que existe en el mundo. Este evento es gracias a la visión del gobierno del estado de Jalisco por buscar apoyar a los ganaderos equinos del país y del mundo que hoy se encuentran presentes. Quiero hacer público mi reconocimiento al gobernador del estado, Emilio González Márquez, por apoyar este proyecto, por dejar que todos los jaliscienses tengan la oportunidad de tener eventos de calidad mundial como existen en todas partes del mundo. México está a la vanguardia y seguimos creciendo en esta gran industria del caballo. Y quiero agradecer públicamente y personalmente a nuestro amigo Martín Mendoza, que gracias a él y su tenacidad y arrojo pudimos realizar este evento, al secretario Álvaro, con esta visión de poder ayudar a los ganaderos del país de Jalisco con esta gran invitación y esta gran convocatoria. También a la Secretaría de Turismo, que por medio de ellos pudimos lograr este gran objetivo, y agradecer a todas las gentes que vinieron a visitarnos de diferentes lugares del mundo. Gracias a ustedes que hacen que este evento sea el mejor de México y el mejor de Latinoamérica. Quiero pedirles un fuerte aplauso para todos ustedes y los visitantes que vienen de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Colombia, nuestros hermanos latinoamericanos, que gracias a ellos podemos hacer de este el mejor evento latinoamericano. Con la ayuda de todos ustedes, a la cuenta de tres, una, dos. Thank you.
ventana huele esa limpia rosa temprana. Abre la cara, fresca del río, son tus palomas, un caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Participar y compartir con ustedes algunas experiencias de la República Argentina. Yo soy directora nacional de producción agrícola y forestal en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La actividad agrícola primaria, agrícola agropecuaria primaria y las manufacturas, o sea, la industrial, la agroindustria derivada, representan cerca del 19% del Producto Bruto Interno, por lo tanto es una actividad que se entiende central, si bien todavía son niveles bajos. Las exportaciones de este sector representan, superan el 55% de las exportaciones totales del país, y este sector explica arriba del 35% del empleo total que tenemos. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que en la economía argentina, en la economía del país, es realmente central. Yo voy un poco a hablarle de lo que es el rediseño de la cadena de valor en la cadena de producción que COBAP hizo, y empezó todo esto en el año 2000. En primer lugar, quiero un poco hacer una presentación de quién es COBAP, ¿no? Nosotros somos una compañía integral. ¿Qué significa integral? Pues una compañía que integramos todo desde el origen. Nuestro lema al principio era calidad desde el origen, pero ahora hemos añadido otro tema más, que es calidad y salud desde el origen. En realidad, la discusión de los científicos es si esto es un cambio climático y si el origen es la actividad del hombre, si lo genera la actividad del hombre, o es un fenómeno que cada tantos miles de años naturalmente se produce. Más allá de esa definición, nosotros nos enfrentamos a ese desafío y tenemos que seguir viviendo en este mundo. Tenemos lo que son centros de engorde de res. Estos centros de engorde, que fueron creados en el año 2000 y 2004, uno en la zona de Córdoba y otro en la zona de la Alcudia, en Ciudad Real, era para controlar todo el tema de alimentación. Como bien saben, el origen de lo que es la vaca loca, ¿no?, que comenzó en Inglaterra, en el Reino Unido, fue porque quisieron hacer carnívoros al vacuno. Es una burrada, ¿no?, una barbaridad, ¿no? Entonces, si tú haces carnívoro a un animal que come y se alimenta a base de vegetales, pues al final ocurrió esto de los priones, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido, desde el inicio, porque fue a finales de los 90 aproximadamente, quiero recordar cuando pasó esto en Reino Unido, quisimos implantar centros de engorde que no existían en España, y eran centros de engorde con todo el tema de trazabilidad. Definiciones de productividad, que es el motivo de este panel, hay muchas, pero finalmente el concepto de productividad hace referencia a la eficacia y a la eficiencia. A la eficacia, que transmite lograr el efecto que uno está buscando, el producto que uno está buscando, y a la eficiencia es hacer la mejor combinación, costo-beneficio, la mejor combinación, el mejor uso de los recursos para el producto logrado. Nosotros hemos estado también invirtiendo mucho en el tema de innovación, que hablaré un poquito de eso. Por ejemplo, esta es la leche omega 3, que son leche de vaca, y con alto, son ácidos polinsaturados, que es muy bueno para el tema cardiovascular. En materia de energía, ya hace muchos años se viene trabajando en la producción de bioenergía. Somos los primeros exportadores de biodiesel a partir de aceite de soja y principalmente a la Unión Europea. Pero ya hace unos años se están desarrollando actividades en la búsqueda de
en el relevamiento de la oferta de biomasa susceptible a ser energía en todo el país, en el aprovechamiento de los residuos de la industria, de la industria agrícola y pecuaria, para la producción de gas, para la producción de energía eléctrica y para la producción de combustibles. Hay muchos avances y apoyos de financiamiento para emprendimientos que vayan en ese sentido. ¿Cómo encontramos ese objetivo? Yo lo he reflejado aquí en las bases que COVAP siempre se ha apoyado, ¿no? Que son tres: la salud, la conveniencia y el placer. ¿Cómo? Yo le voy a poner un ejemplo. Antes hemos visto una fotografía de la leche omega 3 nuestra, ¿no? Esa leche omega 3, nosotros cuando empezamos a hacer las pruebas, fue una cosa que se nos ocurrió porque veíamos por todo el tema de salud, ¿no? Y también es un producto de conveniencia por todos los problemas que hay de alto colesterol en las familias europeas, bueno, y en el mundo, y no digamos ya en Estados Unidos, ¿no? Esos problemas dan problemas de cardiovascular, ¿no? Entonces pensamos y sacamos la leche omega 3 de COVAP, pero no pensamos en una cosa, se nos olvidó el tema este, el placer. ¿Por qué? Porque cuando sacamos, daba salud y da también conveniencia, ¿no? Pero resulta que la leche se había pescado. O sea, el omega 3 sale del pescado azul principalmente, bueno, también sale de las nueces, de otros frutos secos, pero el mayor aporte lo da el pescado azul, como por ejemplo la sardina. Entonces sabía a sardina. Entonces una leche con sabor a sardina como que no... Vamos, desde el punto de vista está asqueroso, ¿no? Entonces, al final estuvimos tratando, mezclamos un poquito también con lo que son frutos secos, y ya fue el que mató ese sabor a pescado. Nos coloca a la agricultura, y lo digo agricultura en el sentido amplio, a la producción agrícola, tiene un rol esencial para dar respuesta a todos estos desafíos al que estamos expuestos. Y nosotros somos los que tenemos que generar esas herramientas para poder dar respuesta. Muchas gracias. Suspensión trasera de resortes helicoidales. Legendario motor Hemi V8 de 390 caballos de fuerza. La pickup Ram es confort y poder que supera a todas las demás. Es incomparable. Ram, mes de gigantes. Use la raza Beefmaster en su rancho para tener ganancias económicas. La conformación del Beefmaster significa armonía en estructura cárnica, relacionada con carne de calidad y alto rendimiento. Con Beefmaster aumente la producción de carne en machos y en hembras mejore las ubres para dar mayor capacidad de amamantar a sus becerros. Beefmaster, ganado para ganadores. ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Martín Castellanos de Rancho Los Garañones y los invito a que no se pierda Ranchos de Hoy, el mejor programa de la televisión mexicana. ¡Sí, señor! Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton. Old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. We were walking in high cotton. Old times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton. Old times there. Walking in high cotton.
Pues aquí estamos, amigos, en las barrileras y la verdad es que está poniéndose bueno, ¿eh? ¿Cómo ves, Andrea? Pues ahí va, echándole ganas. No bien. Con Raimundo Ibarra, pues ¿qué anda tu hija contenta, no? Sí, hombre, ya calificó, a ver cómo le va ahorita en la final. Realmente un ambientazo, mucha gente, las mamás, toda la familia, ¿no? Muy familiar el ambiente. Sí, sí, está padre, es pues bonito. Vale la pena. Vale la pena. Vamos a la segunda ronda, amigos. Aquí estamos en el intermedio. Continuamos. Gracias, Raimundo. Sale, que esté bien. Estamos aquí en el intermedio del torneo de barriles y todos están entusiasmadísimos, hasta el bebé aquí está a pie del cañón, ¿verdad? Oye, cerrado el ambiente, ¿cómo ves? Sí, no, qué bárbaras, todas impresionantes, muy buenas. ¿Ya tienes candidata? Sí, mi sobrina Andrea Ibarra. Sí, tenía que ser de la casa. ¿Usted ya tiene candidato? Claro, yo tengo dos de mis hijas están en la competencia ahorita. Cerrado, ¿no? Están así por décimas. De décimas. Lo que pasa es que la ganadora va a andar cerca de los 18-19 segundos. Qué bárbaro. Pues hay una que va en 18 ahorita, ¿no? Y hay dos o tres en 19 y dos en 21. Lo que pasa es que es acumulativo, entonces hasta el final vamos a saber quién ganó. Sí. Pues esta es la pasión que se está pidiendo aquí en la grada. Y las señoras, las mamás y las primas y los cuñados y los novios, todo el mundo que anda muy al pendiente para el cierre. Bueno, hasta el bebé está aquí, despierto. Continuamos, amigos, este es Rancho de Hoy. Amigos, aquí está nuestro buen amigo Sergio Martín dando la medalla para aquí las ganadoras por tiempos de carrera de barril. Y pues una de las agraciadas es Andrea Ibarra, que desmonta de su caballo para venir a recibir su medalla. Viene con su caballo y su papá también aquí presente, orgulloso padre. Vienen a recibir la medalla. Como siempre, Andrea muy guapa, orgullo de Jalisco, con su padre, muy contentos los dos, realmente prestigiando lo que es el arte del caballo aquí en Jalisco 2012. Un evento sin igual que organizó nuestro buen amigo Sergio Martín Castellanos, director de la revista Caballos y Agave, y que atrajo la atención de mucha gente en este evento. Mientras vamos por el segundo, uno de los lugares también premiados desde Ciudad Victoria, la señora Cecilia Canales, que está aquí recibiendo desde Tamaulipas, de Ciudad Victoria, otra de las que hizo mejores tiempos, recibe su medalla por parte del director del FIC aquí en Jalisco 2012. Hoy viene bien acompañada por gente de Ciudad Victoria. Vamos por el otro premio. La señorita Valeria, por el sexto lugar. Aquí viene Valeria, también muy chica ella de edad, escasos 15 años de edad. El orgulloso padre, que es el presidente de la Federación de Barriles en México, reciben la medalla. Y pues aquí orgullosos también, una de sus criaturas, de sus hijas, muy chula ella de 15 años, aquí recibiendo su medalla. Pues amigos de Ranchos de Hoy, continuamos aquí con las entrevistas de muchas de las gentes que asisten a este evento.
y estamos con Ana Luisa Montes. Ella es la que va a ser presidenta, me comenta, de la Asociación Nacional. No, es AMEPA, que es la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos Balanceados. Es para mí un honor haber sido electa como presidenta de la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos por el periodo 2011-2012 y asumir el reto de defender los intereses de nuestro sector. Hay mucho que hacer en este México, ¿no? Claro que sí, y yo creo que es muy importante estar unidos para poder desarrollar innovaciones. Innovaciones. Y AMEPA precisamente es parte de la cultura que tienen de hacer un desarrollo tecnológico en todos sus procesos. La industria de alimentos balanceados en México juega un papel estratégico dentro de la actividad económica del país. Sabemos que la industria de alimentos balanceados como este año y los próximos tendremos nuevos retos en la industria derivados de la desaceleración económica mundial y los altos costos de las materias primas, que sin duda nos obligarán a buscar un mejor acercamiento con nuestra cadena de valor, que nos permita, como hasta ahora, proveer productos de calidad a precios competitivos. La producción de alimentos balanceados en México es de alto nivel tecnológico. Utiliza procesos de manufactura eficientes y de vanguardia, así como de tecnologías de avanzada. Es por ello que estaremos trabajando para impulsar las políticas que el sector pecuario requiere, las cuales deben de estar más orientadas al mercado. Pues, ¿cómo ves este tipo de eventos? Como que muchos mexicanos se reúnen para hacer un país más sustentable, ¿no? Claro que sí. Realmente nos da mucho gusto estar aquí. La gente de Jalisco es muy emprendedora y, bueno, pues hay foro y mucha gente en el evento. Desarrollar con proveedores externos estrategias de abasto oportuno que permitan la viabilidad y competitividad del sector pecuario mexicano. Como sector, nos enfrentamos a grandes retos para satisfacer los requerimientos de alimentos para la población de nuestro país. Se requiere ser altamente eficiente y eficaz en todos los procesos de la cadena, desde el campo hasta la mesa. Gracias. Y qué gusto que una mujer tome, como en este caso, pues la responsabilidad, porque esto habla que las mujeres hoy en día están asumiendo más responsabilidades, nos están poniendo la, como dicen, el sentido de las mujeres en cuanto a organizar, en cuanto a pensar y ser visionarias. Claro que sí. ¿Verdad? Por supuesto. La felicito y, amigos, pues ella también, aunque es de Querétaro, está apasionada aquí por Jalisco y viviendo en un evento tan formidable como este aquí, que se lleva a cabo ligado al Congreso. Bueno, continuamos, amigos, este es Ranchos de hoy. Única suspensión trasera de resortes helicoidales. Legendario motor Hemi V8 de 390 caballos de fuerza. La pickup Ram es confort y poder que supera a todas las demás. Es incomparable. Ram, mes de gigantes. Única suspensión trasera de resortes helicoidales. Legendario motor Hemi V8 de 390 caballos de fuerza. La pickup Ram es confort y poder que supera a todas las demás. Es incomparable. Ram, mes de gigantes. Vamos a ver la calificación. Andan aquí la gente ya lista con los caballos. Están un poco nerviosos con las cámaras, pero como vemos, ya la gente está preparándose para iniciar la calificación del cuarto de milla de conformación. Muchos creadores, mucha gente con la pasión por los caballos y, como vemos, va a estar sensacional. Aquí estamos desde Guadalajara, Jalisco, el Centro Telmex, este Ranchos de hoy, la pasión por los caballos. Pues, amigos de Ranchos de hoy, aquí estamos con un orgulloso mexicano, Paco Cerón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien.
Oye, pues vas empezando, ¿no? Aquí la exhibición. Son cuatro países, va a ser una competencia. Así es el mundial de lazo, hay varias modalidades. Ahorita está empezando el de lazo y bueno, es el primer tiro del evento. ¿Vas a demostrar a los mexicanos a qué están hechos? Esperemos que sí. ¿De dónde eres, mi hermano? De México. La Ciudad de México. Así es. Con el equipo de México. Así es. Esa es la pasión por el lazo, ¿ah? Aquí. Vamos a ver lo que tal trabaja. Gracias, suerte. Va un hombre triste montado en su caballo, su perro lo acompaña rastreando los sembrados. Aquí estamos con Héctor Ricardo, que nos apoya. ¿Aquí qué se hace? Sí, este es un equipo de dos personas, uno que es enlazador de cabeza, que ya lo están viendo, y el otro un enlazador de pata. Una vez que ambos enlacen el maute y prensen, ahí hay el time, ahí el cierre de tiempo. Si enlaza mal, no hay tiempo. Si enlaza uno solo, tampoco hay tiempo. O sea, es un equipo de dos, bien dinámico. Hay que buscar más o menos los 10 segundos para estar en los números. Y hasta lo que hemos visto ahorita, pues todos han fallado, ¿no? Según lo que he apreciado en las pocas que hemos tomado. He visto un equipo que ha hecho dos veces puntos. En la primera hizo 10 y en la segunda hizo 7. Va muy bien. Uno que tiene un caballo bayo de acá de México, de la Nación de México. Pues Héctor, gracias por enseñarnos. Realmente esto es muy interesante porque lo hacen ya más países, ¿no? Ya son más gente las que hacen este tipo de eventos. Sí, señor. Cada vez nos unimos más. Por una u otra manera estamos unidos los latinoamericanos. Pasión por los caballos. Sí, señor, así es. Pues ahí están preparando, es lo que se hace, que es un equipo de dos, uno laza cabeza, el otro laza pial, digamos lo que son patas, y la idea es tirarlo, ¿no? Según entiendo. Tienen que prensarlo. Si el enlace de pata no estuvo bien, tuvo una sola pata, hay una penalización de 5 segundos. Ahí viene un equipo de Colombia. El equipo de Colombia, el señor Hernán Bray, se llama él, creo que lo acompaña un mexicano. Hernán viene siendo el enlazador de cabeza. Y su acompañante es enlazador de pata. Cada quien se especializa en su lazo. Novillitos jóvenes que todavía no están amañados. Correcto. Ahí va lanzando Bray. Hace la cabeza. El otro, él tiene que prensarlo. No lo prensó. Tiene que dar una vuelta al pico de la silla. Se le fue ahí. Se le fue la reata. No logró lanzar. Falló. Bien, amigos, pues como ven, muy interesante aquí lo que estamos aprendiendo de lo que es esta competencia de lazo. Con los expertos de varios países, y en este caso estamos aquí con Héctor, que es de Venezuela. Gracias, Héctor. Estados Unidos. ¿Y ahora de Estados Unidos? Venezolano, erradicado ahora actualmente en Estados Unidos hace más de 3 años. Pues continuamos, amigos. Este es Ranchos de Hoy. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Ezequiel Peña para invitarlos que no se pierdan el programa de Ranchos de Hoy. Y no que no se podía, ¡claro que se puede, oiga! Pues amigos de Ranchos de Hoy, aquí estamos en la calificación de hembras. Nos encontramos con el señor Rayas, que es el que dirige aquí la operación, básicamente. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la siente la calificación? Pues bien, se ve la calidad. Estamos bien calificando las yeguas mayores. Uh-huh. Vemos caballos que han ocupado lugares a nivel mundial, campeonas y subcampeones del mundo. Y también vemos yeguas nacidas en México que le dan la pelea ya a las americanas, y pues estamos viendo una calificación muy reñida. ¿La juez? La juez es una que viene de Colorado, es una gran creadora, tiene mucha experiencia toda su vida criando caballos, ha sido dueña de grandes yeguas, de yeguas productoras, y pues consideramos que es de lo mejor que hay. ¿Y qué se califica aquí, si nos vas dando un poquito de la experiencia para que nos vayas relatando? La cámara está ahorita con una de las hembras allá al final. Se califica principalmente la armonía de todo el conjunto del caballo, toda su musculatura, conjuntamente se califica desde las orejas hasta la cola, que todo tenga un balance, la posición de sus patas, los aplomos que le decimos deben de ser los más correctos para que el caballo a la hora de cualquier movimiento él pueda desplazar sin ningún problema. Pues bastante difícil, ¿no? Tú como juez, que me imagino que has sido algunas veces juez, determinar algo entre todas estas hembras es difícil. Claro, claro, es difícil porque cada juez tiene un poco un propio criterio
y entonces para algunas gente, para algún juez será más importante los aplomos, para otros será esto, pero al fin, como te digo, es un conjunto de cosas lo que calificamos. Pues amigos, aquí estamos con las hembras, la juez echándole todas las medidas del ojo, camina, va, regresa y realmente se ve que conoce de cuarto de milla. Claro, sí, es una gente que toda su vida ha estado metida en esto. Pues continuamos amigos, este Rancho de hoy, aquí en la calificación de hembras en conformación de cuarto de milla. Pues sí, muchas gracias, Polo. A ti por ayudarnos en esta colaboración, porque tú sí que sabes. No. Ahí estamos, todos órdenes. Muy bien, continuamos amigos. Porque nosotras viajamos seguras con RAM. Pues amigos ranchos de hoy, estamos aquí en Puerto Vallarta y nos encontramos con Mauro Jiménez Íñiguez. Él es el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Mauro, realmente felicidades, un evento sensacional. Como presidente, me imagino que pues te ha costado mucho estos años llegar a este pináculo de éxito, ¿no? Fíjate que muchísimas gracias primeramente por la felicitación. La verdad es que sí, es un evento que nos llevó bastante tiempo y esfuerzo organizarlo, pero yo creo que vale la pena. Cuando se ven los resultados aquí y los comentarios de las personas y las ponencias de los conferenciantes, pues la verdad es cuando te das cuenta que sí valió la pena y el pago pues es esa enorme satisfacción. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, aprovechando que tenemos esta gran concurrencia, quiero también entregar unos reconocimientos a las personas que durante este tiempo han puesto su granito de arena. Y bueno, pues creo que es la función de los líderes el traer este tipo de eventos a los productores que verdaderamente te dejan un aprendizaje y que nos permiten realizar mejor nuestras actividades, y eso nos lleva a ser más competitivos, a ser más productivos, como el tema que se está manejando ahorita, productividad y rentabilidad sustentables, que es producir más, que es que haya más utilidades para los productores sin dañar el medio ambiente. La verdad, vale la pena, un excelente evento, como tú lo mencionas. Digo, probablemente esté mal que yo lo diga, sin embargo, los comentarios de los compañeros pues me hacen decir eso. Y aprovecho también para pedirle al médico veterinario Otilio Valdés Correa también que nos acompañe, él es quien me sucederá. A él es a quien le entregaremos la estafeta el día de mañana. Y bueno, yo creo que va en buenas manos, va a quedar en muy buenas manos el consejo, ya que es una persona muy dedicada y que conoce mucho del sector. Y todos coincidimos, yo en mi caso particular no había tenido la oportunidad de estar en un evento como este, pero en este 18 aniversario, en donde le han dado continuidad tus antecesores y tú como presidente a una visión clara de que Jalisco es el estado productor eminente de agroalimentario para México. Indiscutiblemente, Jalisco ocupa el primer lugar en la aportación al Producto Interno Bruto del sector agropecuario. Sí. Y bueno, en esta ocasión, en el marco del Foro Internacional, se están realizando otros eventos. ¿Cómo es? Va a ser, por supuesto, el cambio de mesa directiva, como fue anoche la celebración del 18 aniversario del Consejo Agropecuario, como es la entrega del Premio Estatal Agroalimentario. Y bueno, pues eso nos hace que en un marco tan bonito y tan exitoso, como lo comentan tú y los compañeros que han estado aquí, ¿sí? Pues la verdad creo que le da un mayor realce y engalana mucho más el evento. Estamos viendo un México sustentable a raíz de este tipo de situaciones en donde gente como tú y todos los que integran este Consejo de Agropecuario en Jalisco están verdaderamente con una tradición de producir, producir y producir para que la gente no solo en México coma, en el mundo ya. Definitivo, fíjate que me gustaron algunas conferencias y en general que la visión que se tiene de México es optimista, sí, con los problemas que hay a nivel mundial, pero México tiene las bases económicas sólidas para que esas turbulencias y esa volatilidad financiera que hay a nivel mundial nos afecte lo menos posible. Alejandro Guzmán Larralde.
atiende a José Rubio Torres. Indiscutiblemente que tenemos muchísimo que hacer todavía, indiscutiblemente que el ser el estado que mayor aporte hace al Producto Interno Bruto es una enorme responsabilidad y por supuesto que no hay que echarnos a la hamaca a dormir, todo lo contrario, eso implica un mayor compromiso para que hagamos mejor las cosas, para que, como lo mencionaba anteriormente, sigamos trabajando en beneficio de los productores, sigamos trabajando en beneficio del medio ambiente, en beneficio de México, y la verdad es que Jalisco es un gran estado. El haber estado, valga la redundancia, en el Consejo Agropecuario durante estos 4 años que ya en unas horas te entrego, pues la verdad ha sido una enorme satisfacción, un gran honor, y yo me siento muy satisfecho de todo lo logrado. Me voy con un muy buen sabor de boca, también sabiendo que dejo en manos de quien viene a sucederme pues un compromiso. Yo no puedo decir un enorme compromiso, puede ser un enorme compromiso, no nada más por lo que yo hice, por lo que hicieron todos los presidentes anteriores, pero sí por lo que es el Consejo actual. Pues vamos a ver en qué más podemos ahí poner nuestro granito de arena. Ahorita, por lo pronto, a descansar, a dedicarle un poco de tiempo a mi negocio, que lo descuidas porque estás metido en las cuestiones gremiales, a mi familia, a mi persona. ¿Sí? Y pues más adelante, ya entrando el año, vamos a ver qué hay por ahí. Si es que hay algo, y si no, pues seguimos trabajando, haciendo crecer los negocios, produciendo, generando riqueza, generando bienestar. Estás trabajando por Jalisco y por México. Muy bien, enhorabuena. Continuamos, amigos. Gracias. Muy amable. Hasta gracias por luego. Estar aquí en Rancho. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Continuamos, amigos. Muy amable. Así como a las barrileras les gusta viajar en RAM, decídase, venga por su RAM y viaje por México. La pasión por México es RAM. RAM, mes de gigantes. ¿Qué tal, amigos de Ranchos de Hoy? Pues bueno, continuamos con este gran programa en el Festival Internacional del Caballo, y quiero hacer un reconocimiento a Televisa, pero sobre todo a un gran amigo que nos ayuda a publicitar y que ustedes conozcan de este gran evento donde tuvimos 2 mundiales, más de 1,000 caballos, más de 50,000 gentes en 5 días. Gracias a Ranchos de Hoy, y quiero hacer un reconocimiento aquí a mi amigo Polo, con esta presea que es el símbolo del Festival Internacional del Caballo, que con mucho cariño te damos, Polo, por todo ese apoyo, esa difusión que haces de los ranchos, de las ganaderías, de los caballos, y quiero agradecerte, hermano. Gracias. Un placer. Ya sabes que tienes un garañón aquí en la manada para cuando andes fallando. Gracias, y continuamos con el programa Ranchos de Hoy. Única suspensión trasera de resortes helicoidales. Legendario motor Hemi V8 de 390 caballos de fuerza. La Pickup Ram es confort y poder que supera a todas las demás. Es incomparable. Ram, mes de gigantes. Pues amigos de Ranchos, hoy estamos a punto de hacer lo que es la inauguración, pero aprovechamos el tiempo para platicar con muchas de las personalidades que tuvieron a bien venir a este evento. Estamos con don Jesús Méndez, qué gusto tenerlo aquí en Ranchos de Hoy. Platíquenos qué emoción ayer que recibió su premio por su trabajo. Bueno, pues gracias. Bueno, fue algo que siento muy,
muy dentro. Me da mucho orgullo el haber recibido un reconocimiento por 4 años de estar como vicepresidente con Mauro, y anteriormente también me tocó con el licenciado Francisco Conejo. Pues yo creo que todos nos debemos de sentir orgullosos de poner un granito de arena en un consejo que va viento en popa y es lo mejor del agro en Jalisco y a nivel nacional. Sabemos que en las últimas 2 décadas México se ha mantenido estable en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Si las medimos con respecto al Producto Interno Bruto, vemos que han estado disminuyendo en los últimos 20 o 25 años. Si las vemos como emisiones independientes, vemos que ha habido un aumento, y ahorita vamos a ir a eso en la siguiente lámina. Creo que aquí el comparativo que puede hacer más sentido es, pues, cómo nos comparamos con países en Latinoamérica, ¿no? Somos los principales, o sea, ahora sí que es uno de estos número uno que no nos gusta tener, pero somos los principales generadores de gases de efecto invernadero en la región. Nos encontramos con la señora Concepción Pérez, qué gusto tenerla aquí, y muy premiada, oiga, usted ayer. Ay, bueno, pues yo creo que formamos parte del consejo saliente como vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimento, y bueno, Mauro tuvo esa distinción para todos nosotros, que pues nos sentimos agradecidos con él por su labor y contentos de estar colaborando. En cuanto a bosques y selvas, bueno, pues este es un problema que el gobierno mexicano, sobre todo a través de la CONAFOR, una institución que ya lleva 10 años trabajando, pues se está haciendo grandes esfuerzos por combatir este grave problema, que es la disminución de los bosques y selvas en el país. Vemos ahí en las gráficas que, pues, con respecto a los años 90, al 2000 y al 2010, pues vemos que cada vez la superficie del país que está ocupada por bosques y selvas, pues desgraciadamente va disminuyendo. Todos en sí están trabajando por un fin común, es hacer un Jalisco que alimente no solo a Jalisco, sino al mundo, ¿verdad? Porque de aquí salen grandes cantidades de proteínas para todo el mundo. Efectivamente, así es, y Jalisco pues es el primer estado en lo agropecuario de México, y sí, pues estamos nosotros colaborando en alimentos balanceados, que es nuestro ramo, y sí, pues allí estamos en el sector pecuario. Uh-huh. Y seguiríamos apoyando pues con lo que se pueda. La presión del agua, pues básicamente estos índices de presión del agua es el porcentaje de lo que consumimos contra lo que tenemos, ¿no? Y aquí vemos que en el centro del país, ahí en color rojo, pues es donde el grado de presión es muy fuerte, es mayor al 100%, quiere decir que en esa zona del país se consume más agua de la que se genera en la zona, ¿no? Y aquí nuevamente, bueno, vemos lo que hablábamos antes, en el sector agropecuario, pues es el mayor consumidor por mucho, ¿no? Que entonces pues tenemos ahí, como comentaba, la responsabilidad de tomar acciones. El Consejo Agropecuario de Jalisco pues marca un hito en la historia, de 18 años de trabajar en equipo, todos ustedes, y la verdad es algo que hay que pues enaltecer, y ojalá otros estados tuvieran el tino que ustedes como jaliscienses y como apasionados mexicanos lo hacen. Sí, definitivamente Jalisco se ha distinguido por ser el primer productor en muchas de las áreas. Además, en los últimos años pues se ha desarrollado mucho el campo, con berries, con aguacate, con infinidad de productos de agricultura protegida que pues han venido también apuntalando y desarrollando más esa vocación de Jalisco por el sector agropecuario. En mitigación, que es la reducción de gas de efecto invernadero, estamos trabajando 2 programas en los últimos 2 años, en donde hemos concentrado los esfuerzos. El manejo forestal sustentable son el programa de financiamiento al sector forestal que lanzamos el año pasado, en principio dirigido a financiar plantaciones comerciales forestales, y este año hemos estado trabajando junto con CONAFOR y FIRA para poder crear fondos de garantía líquidas que permita también financiar ejidos y comunidades, empresas forestales comunitarias. Estoy a sus órdenes, como comentaba Carlos.
estamos manejando la parte de proyectos especiales, todas las nuevas estrategias de financiera en los sectores no tradicionales, pero también llevamos ahí la Agencia de Crédito Corporativo, que junto con las otras 94 agencias de financiera en el país, pues es donde damos la atención al público. Nuevamente, pues, gracias por su atención. Aquí en este evento, entre el frío, el sol, hemos desplegado un chorro de energía por estar en este evento. Ahí está el evento de Caballos Bailadores, ahí está Sergio Martín con los jueces, hay tres jueces en la pista, está el médico Botello y dos jueces que vienen de fuera para ver los Caballos Bailadores. La banda tocando, en las gradas mucha gente, en el otro lado están las coleaderas, hay gente de Venezuela, de México, de Colombia, de Panamá, están haciendo coleadas para al estilo de cada quien. Ahí va, por ejemplo, un charro mexicano haciendo una coleada y sí volteó al toro. Esta es una exhibición general. En la otra pista tenemos cómo está el caballo español con el juez al centro dando vueltas la yegua con el potro suelto. Vamos a ver la configuración de la yegua. Van viendo el trote de la yegua española. El juez está analizando en traje de azul al centro. El potrillo se deja libre, es una yegua parida. Y como vemos, un ambientazo aquí, mucha gente vino al estadio aquí de Guadalajara, donde se realizaron los Juegos Panamericanos, con mucho orgullo. Y gente agradable aquí en Jalisco. ¿Cómo te llamas? Eduardo. ¿Y qué, tú vives aquí en Jalisco? Sí, yo vivo aquí en Jalisco. ¿Cómo ves este evento? ¿Cuál es tu opinión? No, pues está muy padre todo el ambiente, los caballos cómo han bailado. Me han interesado mucho cómo han tirado los toros, cómo les han jalado la cola, su estilo, cada quien, como tú lo mencionaste antes. Y ha salido muy interesante cómo lo han logrado hacer algunos y otros sí han fallado. También cómo está el juez checando el caballo, se me hace muy interesante eso, como el movimiento del caballo español. También sé que son unos animales muy caros y muy importantes. Ahí vemos cómo va la coleada, otro charro, y sí dio la vuelta, buenos puntos. Y como te digo, es difícil, pues en una pista de tartán donde se montó este evento, hacer algo así. Pero yo creo que dentro de todo valió la pena, mucha gente en las gradas, ¿no? Sí, muchísimas personas. Y sí te entiendo eso de la pista, que es muy cara. Entonces, por eso, o sea, deberían de optimizar un poco la vista o cambiar los lugares de donde se va a ver. Pero sí volvería a ver, mañana tal vez venga otra vez. Muy, muy en otra plaza, a lo mejor una plaza de toros donde esté más cerca, ¿no? Para poder apreciar completamente todo el espectáculo. Es que tu punto de vista es muy válido para los próximos eventos que haya, pero este para ser el primero que se hace aquí, siento que valió la pena, es en mi punto de vista. Ando ronco porque anduve por todos lados, pero Eduardo, pues tu opinión es muy válida, te agradecemos, y venís con la familia. Es correcto, aquí viene con mi mamá y con mi hermana. En la pista, están, por favor, la placa saludando. Manuel, pero sí, es muy, aún así, para la primera Manuel, vez que se ha hecho esto, es muy padre y muy, muy buena organización. Nada más lo de la vista es lo único. Mañana continúa, si sabes, mañana sábado, domingo, más eventos de todo lo que son las artes de los caballos. Calificaciones suben en la mañana, no sé si llegas a la calificación dos cuartos de milla. No, no alcancé a llegar, pero mañana sí voy a venir todo el día, si es probable. Ya tengo los boletos apartados y todo. Pues amigos, este es Ranchos de Hoy, aquí presente en Jalisco 2012, la FE, el Festival Internacional del Caballo. Les agradecemos que hayan estado en este programa, mucha gente de Jalisco. Estuvo aquí presente, de Guadalajara específicamente. Te agradezco que hayas dado tu punto de vista aquí en este programa. No, de qué, a todos y a Televisa, muchas gracias. Muy amable. Amigos, despedimos el programa, nos esperamos la próxima semana con otro, la continuación de lo que aquí sucedió. Aquí estamos desde Jalisco, Guadalajara 2012. Este es el Festival Internacional del Caballo. Continuamos la próxima semana. Por favor, cuando los jueces los indiquen, Juan Colorado.